¿Cómo está, don Tomás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a usted y a todo el auditorio. Eso es elecciones 2022. Así es. Y no cualquier elección. No cualquier elección, exacto. Hay muchos comentarios al respecto. Hay gente que está sorprendida por muchas cosas. Porque dicen que hay formas en esta elección, en este proceso electoral 2022, que no se habían visto antes. Y otras que se están repitiendo, pero de un pasado muy, muy atrás, no un pasado inmediato, sino un pasado de antaño. Entonces, pues bueno, decidimos don Tomás y yo venir a tomarnos un tequilita y platicar, como nos gusta hacer, ¿verdad? Con nuestro público, con nuestro auditorio. ¿Cómo ve, don Tomás? Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de leer la perspectiva actual, que es nueva para el Estado, ¿sí? En primer lugar, hoy no hay partido de Estado. No. Hay un partido hegemónico, ¿sí? Y dentro de una profunda crisis de representatividad. El modelo de partidos está en una profunda crisis en el país, pero en Quintana Roo se nota a leguas. Sin embargo, la figura del nuevo partido hegemónico también se nota, ¿sí? Es avasallante, es claro, pero ya no hay partido de Estado. El papel de partido de Estado lo jugó el PRI con una gran maestría, y la partitura para la selección de sus candidatos la tenía muy marcada, muy ensayada. La empezaba el gobernador en turno y se adherían los sectores, los empresarios en una actitud más de, a ver, no sé si la palabra es correcta, de súbditos o de seguidores. Yo creo que eso no ha cambiado, ¿eh? Solo que cambió la forma. O sea, en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no cree? Bueno, no, yo creo que no. Eso es lo que hay que ver. Claro. Sí, porque la estructura del PRI era maravillosa. Ah, en no, sectores. Claro. O sea, era. Se veía, ¿no? No escondían nada. Lo tenían muy ensayado. Los sectores entraban en el gran juego. Todo con dinero del Estado, pero bien, lo hacían bien, y también los empresarios entraban acá. Ahora pues hay desde luego movilidad de la gente para este tipo de eventos de las inscripciones, pero no tienen el comportamiento que tenía el PRI de antaño. Y es que yo considero que lo que antes era un partido político hoy se convirtió en simplemente una élite. Siempre ha existido la élite política, pero se comportaba de distintas maneras y se reflejaba, su presencia no se percibía tanto como ahora. Es decir, yo veo hoy a una élite política que está en todos los partidos políticos. O sea, es decir, se convirtió la élite política como si fuera esa el partido político, porque mueve los hilos de todos los partidos políticos. Ponen candidatos en todos los partidos políticos y el que les estorba lo hacen a un lado. Y son los que controlan cómo va a ser cada selección y cómo va a ser, en este caso, como lo que acaba de mencionar, cada registro. ¿Quién va a tener más gente? ¿Quién va a tener menos gente? ¿Quién va a lucir más? ¿A quién nos conviene más? ¿Y por qué vamos a hacer que esa gente parezca candidato de masas y no de élite? Esa lectura yo ya la he escuchado y vale la pena abordarla, porque no sé si hay suficiente evidencia de que las cosas son así, pero cierto que hay un núcleo de políticos quintanarruenses con experiencia que están influyendo en varios partidos. Eso está claro. Sí, y esto sí se empieza a notar como la presencia o la
Sí, la presencia de estos consejeros universales, ¿no? Claro. No es de todo mal que haya gente que influya, ¿no? Pero por la manera en que se está percibiendo, es que se ve que las estructuras partidarias están muy débiles, incluida la de Morena, ¿no? Todas. Todas, sí, la formación política está débil y entonces son más susceptibles de ser aconsejados por estos consejeros universales. Y es que aquí es donde cabe mencionar, a ver, ¿cómo eran las estructuras antes? Antes las estructuras se agrupaban en sectores, organizaciones, sindicatos, asociaciones civiles, asociaciones políticas. Hoy se ve de una manera facciosa y distinta, pero se distingue diferente. Es decir, por ejemplo, los sindicatos, ¿a qué grupo pertenecen? No, pues que pertenecen al grupo de fulanita o de fulanito. Ah, bueno, esa facción es la que, es la estructura, es decir, como le llaman ahora, la estructura de Maribel, la estructura de Luis Alegre, la estructura del Niño Verde, la estructura de X o Y. O sea, hoy por hoy, lo que antes era el voto corporativo y los sectores que de alguna forma hacían los famosos destapes incluso, están divididos en grupos y facciones. Bueno, tal vez como el PRD lo sí, modificó. Sí, eso es. Sí había en el pasado eso. Sí. Las estructuras corporativas se movían en el PRI porque era el único dueño de las estructuras corporativas. Los demás partidos nos movíamos en un escenario de facciones, que nosotros les llamábamos las tribus, ¿no? Y que era la facción de Tomás, la facción de Julio, ¿sí? Y así es como está ahora. Sí, yo creo que esto representa un modelo diferente de estructura partidaria. No es malo, pero hay que asumir que las estructuras partidarias de todos los partidos en Quintana Roo son muy débiles, ¿no? Sí, sin duda. Entonces se mueven sobre la base de dos o tres figuras, ¿no? Y son los que deciden cuál es el rumbo, por dónde van. ¿Sí? Claro. Y además no son figuras fuertes, no hay figuras fuertes en los partidos, ¿sí? No estoy hablando de los candidatos, de los partidos. Claro, claro. No hay dirigentes partidarios fuertes. No tienen presencia, primero que nada, fíjense, no tienen presencia, lo cual aboda no estar fuerte. Dos, no tienen discurso, porque no se erigieron ninguno como, fíjate, ni siquiera el oficial o los oficiales, que es el PAN-PRD, se erigieron como partidos oficiales. Y mucho menos los otros se dirigieron como partidos de oposición. Me refiero al gobierno en turno, o a los gobiernos, hablando de los municipales también. Y eso abona a su debilidad. Y eso abona electoralmente a su composición o integración política. Lo cual, digamos que respalda la teoría de lo que mencioné en un principio. La élite política, que es la que está decidiendo todo, es la que se convirtió en el partido de los partidos. Sí. No sé si coincida. No, yo no tengo evidencia suficientemente sólida. Para, no hay evidencia. Pero sin duda me parece una hipótesis que hay que explorar más, porque si es así, entonces estamos en un grave riesgo, ¿no? De los que deciden sin... Ok. Sin estar no tenemos evidencia que los últimos gobiernos, vamos a hablar de los municipales, que los últimos gobiernos municipales, me refiero a las últimas dos o tres administraciones municipales en todos los municipios de Quintana Roo, hablando de Quintana Roo específicamente, no tenemos evidencia de que en lugar de tener presidentes municipales tengamos gerentes. Sí. Pero tenemos señales muy claras, argumentos sólidos que nos hacen notar
porque conocemos las entrañas de cómo fueron electos y cómo se comportaron durante su gestión, incluyendo los actuales. Sí. Entonces, no es necesario tener evidencia para poder demostrar con simples argumentos lo que realmente existe. Porque miren, tan solo en el pasado hay pruebas muy claras de cómo cuando ya existía un candidato de la élite a gobernador, no había poder humano ni opositor que pudiera sobreponérsele. No había. Hubo intentos. Chacho, Gregorio Sánchez, en su momento quizás la propia hija Joaquín, que de alguna forma fue copada también por la élite, no directamente ella, pero los que estaban a su alrededor, y controlaron su campaña y no la hicieron ganar. Sí. Son señales muy claras y muy evidentes, aunque no sean una evidencia tangible, pero está muy claro que la élite política ha controlado todo. ¿Y qué pasó con Beto Borge? ¿Por qué en la sucesión de Roberto Borge no sucedió ese acuerdo de élite? Porque se confrontaron entre ellos, y esa confrontación llevó a una lucha de poderes que derivó precisamente en lo que aconteció después del triunfo de Carlos Joaquín. Persecuciones, señalamientos, incluso los propios aliados se tenían que pegar a la pared. Y no necesariamente por quien estaba al mando en el gobierno, sino por esos desacuerdos que llevaron a rupturas que tuvieron que pasar muchos años o varios años para que pudieran conciliarse entre sí. De eso no hay evidencia, pero están los antecedentes históricos, está la muestra de cómo la política se fue transformando y se fue polarizando en Quintana Roo. Yo creo que primero hay que entender por qué vivimos en Quintana Roo un escenario así. Lo vivimos porque el modelo de democracia representativa duró muy poco. Es de la mitad de los años 90 a lo que llevamos del 2000. O sea, en los últimos 25 años intentamos o logramos construir un modelo de democracia representativa. Muy poco tiempo para tener una clase política que juegue en esa cancha. Claro, sí. Ahora, ese modelo también empieza a tener dificultades y necesitamos ampliarlo e ir a lo que se conoce como la democracia participativa. Y para eso nuestros partidos no constituyen un sistema lo suficientemente bueno para entrar a esta nueva fase de la democracia, que es la democracia participativa. Y la evidencia sí la tenemos en cómo quedaron los candidatos para esta elección. Es decir, con excepción de la alianza de Morena, ¿sí?, los demás no tuvieron cuadros propios para competir. Exacto. Todos son prestados. Y dices, eso sí es evidencia. Eso sí me puede estar demostrando una debilidad ideológica y estructural y funcional de los partidos en Quintana Roo. O, por otro lado, además de eso, más bien, está demostrando cómo se maneja gerencialmente el sistema político actual. Porque sí, ¿quién manda a quién a un lado y quién manda a quién a otro lado? Porque no es mutis propio, o sea, no es deseo propio. A ver, ahora me levanté hoy y voy a ser candidata de la coalición. Pero además me destapé desde el año pasado. ¿Qué iba a ser? Y de pronto, de buenas a primeras, renuncio y soy. Y de pronto, desde el año pasado, están mencionando mi nombre y de pronto soy. Esto no es casual. Es parte de un proyecto, de un plan tejido
particularmente para un propósito. De pronto surgen inconvenientes como Roberto Palazuelos, por ejemplo, que yo estoy seguro que no estaba dentro del plan de este proceso electoral, surgió, emergió, puso en apuros a la élite y al sistema, y pues lo probaron y se dieron cuenta que tenían que hacerlo a un lado, porque representaba realmente un peligro, y lo hicieron a un lado. Si él quizás hubiera doblegado a la élite o participara dentro de, a lo mejor lo hubieran dejado ganar. A lo mejor no ganaba, pero participaba. Pero son lecturas precisamente que te marcan cómo está actualmente el escenario en el proceso electoral. Yo sigo insistiendo, no sé, no me contestó tal cual, aunque se me dio la referencia que no hay evidencia de eso, pero yo sigo insistiendo que hoy el partido político sin registro es el partido de la élite política que gobierna a los demás partidos políticos con registro. Sí, puede pasar eso. Desde luego, los consejeros universales pueden obtener gran cantidad de poder con sus consejerías, ¿no? Siempre. Sí. Y esto es producto de que los partidos no tienen los estándares de actuación que deberían de tener. Yo en relación con el señor Palazuelos, yo tengo otra lectura. El señor Palazuelos tiene habilidades histriónicas interesantísimas. Sí, cómo no. Y logró dar una llamarada que llamó la atención. Incluso. Pero eso pasa en política y también en epidemiología, por eso lo entiendo, ¿no? Los brotes epidémicos así de golpe que surgen, una vez que se agota la hierba seca, se acaba. Eso pasa, en mi opinión, eso pasó con el señor Palazuelos. Debería de haber puesto más y a lo mejor no se apagaba, pero el final que fue algo que llamó la atención, ¿sí? Pero que no prosperó, y ahora tenemos un escenario en donde la alianza de Morena, Verde, PT proporciona a los demás partidos para que participen. Yo creo que tenemos que formar cuadros políticos. Y cuadros políticos, es decir, no gerentes, no, ya no necesitamos mucho gerente general, necesitamos las gerencias, desde luego. Claro. Los burócratas son necesarios, porque conocen en detalle, son los expertos, los analistas, pero el político sabe de gobernanza, ¿no? Sabe de gobernabilidad, sabe de diplomacia, es estadista, sabe de conflicto y sabe de solución de conflictos. Del manejo del poder, y eso es lo que necesitamos, ¿sí? No necesitamos, ya tenemos escuelas, universidades que nos van a formar los gerentes, necesitamos partidos que nos formen los políticos, pero eso no va a suceder, los gobernantes. Eso no va a suceder, no ha sucedido en los últimos años y ni va a suceder, yo creo que en los próximos. Sí, porque el modelo actual que rige la política en todos los sentidos es un modelo en donde predomina el interés comercial, económico, y eso tiene un valor sustancial, va más allá de un simple concepto geopolítico. Sí, yo creo que lo que necesitamos es impulsar la política, es eso, ¿no? La actuación política, el saber político, la funcionalidad de la política. El político que asume que desde que aspira ya está bajo el escrutinio público. Ahora, la pregunta que se hace mucha gente es, ¿el presidente de la República realmente, Andrés Manuel López Obrador, realmente fungió como el viejo presidente priista que ponía gobernadores aquí en Quintana Roo, realmente logró
filtrarse en la élite política estatal y hacer que todos bailen al son que él les toca? O sea, ¿realmente ha sucedido esto? Es la pregunta que todos se hacen. Yo digo, el día tiene 24 horas. Pero el mando de un país tiene más de 24 problemas, ¿no? Sí. El escenario de la probable guerra en Ucrania, el escenario geopolítico en Canadá, el escenario de la seguridad del país, el escenario de la reforma energética, el escenario de todo eso, no creo que tenga mucho tiempo para dedicarle solo a un Estado. Desde luego, yo creo que también habrá que decirlo, no, nadie deja de influir. O sea, si soy el presidente, digo, ¿no? Sí. Opino, ¿sí? Pero tampoco me siento a distribuir el pastel, porque eso lleva mucho tiempo y el país está... hay equipos, se trabaja en equipos. Bueno, son 6 gobernaturas que están en juego. Hay tiempo para eso, ¿no? Sí. Con todo y los problemas que pueda tener. Sí. Yo creo que el presidente opina, creo que sus opiniones tienen mucho peso en las decisiones de Morena. Pero no lo veo diseñando el escenario así. Bueno, no, él lo que dijo, lo que yo considero que él hizo fue con el dedo señalar quién quiere que sea. Y le dejó encargado el escenario a sus operadores y, por supuesto, se sentó, considero que en determinado momento, con la élite política del Estado para negociar. Porque mira, lo que yo vi ayer, bueno, desde el viernes-sábado empezaron los registros, viernes Nibardo, sábado Laura Fernández, domingo Leslie y Mara Lezama. Lo que yo vi este fin de semana fueron movimientos, eventos, escenarios bien diseñados, armados y estructurados para dejar en claro quién quieren que sea gobernadora en Quintana Roo. Y en cada estructura hay jefes, hay coordinadores, hay directivos, por decirlo de alguna manera, de campaña, que tienen el mando de cada elección, con Laura, con Ibarro, y son los que controlan, y son los que a los que les dieron las líneas de cómo debe ser cada uno de los registros. Y no dudo que sea lo mismo con Movimiento Ciudadano, con el doctor Pech, porque el doctor Pech es parte del sistema. Sí, pero ese fenómeno que marcas, ese también lo tenían, había en el pasado, ¿eh? A eso me refiero. O sea, en el pasado, el PRI, el gobernador con su PRI, influía si te dejabas en cualquiera de los partidos opositores. Así es. ¿Sí? Y había los consentidos y los no consentidos, ¿sí? Pero la intención era limitar los espacios de maniobra, dejarlos en lugares de seguridad para su proceso. Para ese proceso de decisiones de ella. Pero existía el cabildeo existe. Claro. Mira, a ver, dime tú. Perdón que te tutee, doctor. Sí. Y es que yo estoy sorprendido de la forma tan ortodoxa de cómo se diseñó el registro de Mara Lezama, por ejemplo. ¿Te acuerdas en la vieja usanza, como cuando habían 2-3 aspirantes a la gobernatura del PRI, que era el que regía, bien lo dijiste en un principio? Al final les decían, a ver, no sé si cabrones o no cabrones, a ver, ya negociaron sus posiciones, ya les dijeron que sí, ok, perfecto, bueno, vas a ir a la toma de protesta o vas a ir al registro, agarradito de la mano del candidato, y le vas a levantar la mano y vas a estar a su lado, para que todos tus seguidores voten por él. ¿Te suena conocido? Claro.
La operación cicatriz, la operación cicatriz es una maniobra de gran destreza política, pero de gran destreza política. De verdad, hacer una operación cicatriz no es cualquier cosa del mundo. Es más fácil entrar a la guerra y golpear a tu adversario, ¿ah? Pero curar las heridas entre tu mismo ejército, eso sí es destreza. Sí. Y habrá que decirlo, hasta hace 3 semanas, en el lado de Morena había angustia porque la operación cicatriz parecía no... Imposible. Imposible. Sí. Sin embargo, es indudable que entraron operadores políticos. Ah, y ahí me das pie a decir lo siguiente. Porque mira, se ha minimizado mucho, y lo voy a decir deliberadamente, con todo el costo que pueda tener al respecto. Se ha minimizado mucho la participación política, olvídate lo gubernamental, del gobernador Carlos Joaquín González. Lo subestima, lo minimiza. Pero, una primera pregunta, ¿por qué Jacob Polewski vino a operar a Quintana Roo nuevamente, si no es presidenta nacional de Morena, ni tampoco es muy grata de Mario Delgado? ¿Quién tejió desde un principio en el gobierno actual de Quintana Roo los problemas o los conflictos políticos que podían representarle al estado de los morenistas? Jacob Polewski. ¿Quién es Jacob Polewski? La amiga personal de Carlos Joaquín. La compañera de bancada en San Lázaro. La gente con la que confía Carlos Joaquín. ¿Quién tejió muchas cosas que se han dado? Y el gobernador no mete las manos. ¿No las mete? Las mete Jacob. ¿Quién es Jacob? Porque Mario no pudo hacer la operación cicatriz. Entonces, sí. Bueno, ahí lo dejo a la lectura entre líneas, que a veces minimizar resulta muy favorable para el que están minimizando. Sí, no, yo creo que el cabildeo que se llevó a cabo fue muy bien hecho. Evitaron rupturas internas, sí. Y eso, porque yo lo dije en ámbitos de amigos de Morena, les dije, hay que ver lo que hacía el PRI. La operación cicatriz es clave, porque si no armas una buena operación cicatriz, se te aparece entonces el diablo en forma de un fenómeno de quinta columnismo, y entonces sí, tu campaña se va al suelo. Y tu cabeza rueda. Y tu cabeza rueda, sí. Y eso no pasó. Yo creo que estuvo, hubo, allá sí hubo política, sí. Hubo política. No sé si en el PRI lo hubiesen hecho igual o mejor, pero esto les resultó. Bueno, era como se hacía antes en el PRI, sí. Así se hacía en el PRI. Sí. Claro, con un poquito más de autoritarismo, hoy tuvieron yo creo que ser más diplomáticos. Sí. Y lo dejaron más en el último momento. Sí. ¿Sí? Pero pero al final, incluso el diseño de del registro de Mara es espectacular. Claro. ¿No? O sea, no, pero muy bien hecho. Extraordinario. Y yo sí creo que afortunadamente hay ejercicio de cabildeo que va más allá de Morena, que pueden estar otros actores que están en otros puestos, incluso diferentes institucionalmente, ¿sí? Pero la política es así. Mira, si los políticos fuésemos soldados, yo voy contra ti hasta que te mate o tú me mates, ¿no? Claro. Porque esa es la función de la guerra. Pero los políticos
no vamos a la guerra, nos sentamos con el enemigo, ¿no? Sí, nos tenemos que sentar con el enemigo, porque lo que tenemos que evitar es la guerra. Claro. Sí. Cuando nosotros ya no servimos, lo que viene es la guerra, entonces corre. Sí. La política es así, no es doble cara, es cómo concilias a pesar de tus intereses y a veces hasta de tus principios. Sí. Muy interesante. Entonces, habrá que ver, pero hay que decirlo, la operación cicatriz de la coalición de Morena fue buena. Sí, claro. Como podrán usted escuchar, notar, percibir en este análisis de lo más franco, directo, hay muchas cosas que se repiten y otras que son nuevas, pero todo está marcando un nuevo escenario en Quintana Roo en esta elección 2022, y yo creo que va a haber, como bien dice el doctor, muchas sorpresas más, muchas formas distintas de ver las cosas, pero yo también considero que muchas cosas más se van a repetir. Vamos a ver, yo creo que no sé si usted coincida conmigo, yo considero que el formato de campaña va a tener mucho de ese viejo formato de hacer campaña electoral. Sí. ¿Cuál es ahora el reto de Morena? Porque de que va a ganar, lo más probable es que gane si las condiciones se mantienen como ahora. Pero ¿cuál es el tema? El tema es la legitimidad, no solo es ganar, sino llegar sólido, convenciendo, haciendo que la gente crea en mí, claro, con los instrumentos del poder en las manos, ¿sí? Legitimidad. Ese es el gran problema ahora de Morena. ¿Cómo vas a legitimarte si tus adversarios se ven débiles? Sí. A veces el adversario fuerte te puede hacer enojar, pero el que resiste apoya. ¿Ah? Sin duda, sí, alguna. Y eso hace que yo obtenga legitimidad cuando gano. ¿Por qué? Porque me subí, vi, mira qué me hizo, sí, sí fue real. Sí, pero hoy, en este ámbito tan disparejo de poder, dices, bueno, si vas a ganar, ¿y cómo vas a tejer la legitimidad? Ah, claro. Sí. ¿Cómo vas a tejer la legitimidad? ¿Qué va a pasar? Entonces, de la legitimidad, el gran reto de la coalición de Morena. Sin adversarios fuertes, no es, puede ser el vacío, no quisieron correr ese riesgo. Sí. En fin, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Vamos a hacer muy cotidianamente este tipo de programas. Por allá tenemos próximamente uno con el doctor Borges Martín, el exgobernador de Quintana Roo, y otros más que ya estamos programando. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta luego, doctor.